Muy buenas damas y caballeros, soy Crimson Red Knight y hoy os traigo un nuevo vídeo tutorial que, bueno, le he hecho en base a un reto que me ha pedido un suscriptor, ¿vale? Que me ha dicho que si podía hacer, bueno, que me retaba a hacer una granja de slimes, ¿vale? La verdad es que en sí es bastante fácil hacer la granja de slimes, lo difícil es encontrar a los slimes. Y para encontrar los slimes hay una aplicación en internet, una app, que se llama Slime Finder. Os dejaré el enlace a la página en la descripción, pero ya os digo que con que pongáis Slime Finder en Google la encontraréis la primera, siendo la primera, supongo, porque no hay otra cosa así. Y lo único que deberíamos conocer es eso, tener esa aplicación que nos sirve para encontrar chunks de slimes, o si lo preferimos podemos buscar un pantano y donde aparezcan los slimes lo marcamos y ese sería un chunk en el que aparecen slimes, ¿vale? La diferencia entre los chunks de slimes de fuera de pantano y pantano, en el pantano se pueden generar en cualquier altura, y los de los que no son de pantano, como este, que es un como le llamamos aquí, jungle, en una jungle, pues aparecen a partir de la altura 38, ¿vale? Nosotros nos tiraríamos y hasta la altura 38 no pasaría nada. Seguro que estáis oyendo ya por ahí alguno, ¿vale? Ya lo tengo hecho, lo único que esta bajada no la he terminado, pero bueno, la bajada la tengo en este lado, se supone, no, aquí, vale, la bajada la tengo aquí. Y básicamente lo que he hecho es buscar un chunk de slime en mi semilla, la seed de este mapa, por ejemplo, es esa, ahí la tenéis, para que la guardéis si queréis copiarla, y tenéis las coordenadas también del, por si queréis ir a este sitio concreto y probarlo vosotros mismos, ¿vale? Puedo dejar también el enlace al mapa, pero ya veré. Que supone subirlo y demás, y no sé si tendré ganas, pero bueno, ya lo veré. De todas formas, con la seed y con las coordenadas deberíais llegar a este chunk fácilmente, ¿vale? Y bueno, el chunk le modifica un poco, ¿vale? Había aquí unos árboles que he quitado, bastante grandes y demás, pero bueno, lo he dejado así medianamente decente. Voy a iluminar esto un poco y os voy a decir también un par de cosillas más sobre los slimes, y es que solo aparecen por las noches, ¿vale? Solo aparecen por las noches y el ratio de spawn depende bastante del ciclo lunar. Eso lo podéis ver en el foro de Minecraft, hay un tema sobre el spawn de los slimes bastante completo, más de lo que yo os pueda decir, así que simplemente os diré que hay más posibilidades, cuantos más días hayan pasado, más posibilidades hay de que aparezcan slimes, aunque también es un poco aleatorio. Hay días que igual no aparece ninguno, hay días que aparecen tres, hay días que aparecen medio. Por ejemplo, aquí no sé cuántos más ha aparecido. Vamos a bajar. Y aquí ninguno. Aquí un par de ellos, pequeñitos. Y ahí hay uno pequeñazo al fondo. Antes había tres aquí, así que igual ese es ese. O uno que se haya caído, o se ha muerto uno o algo, no sé. Pero bueno, básicamente esto es la granja. Aquí sería el lugar en el que... Este es el chunk, ¿vale? Aquí tendrían que aparecer nuestros tres slimes. ¿Por qué hacerlo de tres de altura? Porque los slimes más grandes son de casi tres bloques de altura, ¿vale? Y así les permitimos que puedan aparecer. Como ya os digo, es bastante aleatorio y depende bastante de la suerte que tengamos cuando se spawnen. Por ejemplo, aquí arriba, desde que llevo intentando que aparezca alguno, aquí arriba no me ha aparecido ninguno. Veis que esta es la altura 38, la Epos es 39, para que esté así mejor, casi 40 sería lo suyo. Y aquí, por ejemplo, estamos en la altura 34 y aparecieron estos dos y otro, como bien os he dicho. Y aquí otro. Un dato curioso sobre los slimes para cuando queráis hacer vuestra granja es que siempre, siempre, siempre van a ir a una esquina. Siempre. Van a coger un camino fijo, a menos que vean a un jugador, y van a ir hacia una esquina. A pegarse contra ella, no sé si es porque son tontos o por qué, pero ellos son así, ¿vale? Así que bueno, ¿qué podéis hacer para el tipo de granja este? Pues por ejemplo, si hacéis más bloques hacia abajo, si seguís haciendo pisos, por ejemplo, hacemos aquí otro, ¿vale? No lo voy a hacer ahora porque lleva bastante tiempo, pero sí que os lo quiero enseñar un poquitín lo que quiero hacer, así que lo vamos a hacer aquí. Lo suyo sería lo siguiente: hacemos una planta más baja con los señores, nuestros mejores amigos, los golems, y el suelo lo haríamos entero de losas, ¿vale?
pondríamos el suelo entero de losas. Y debajo de las losas, nuestras queridas amigas las tolvas. Tendría que quedar algo tal que... Bueno, esto lo voy a arreglar. Un suelo lleno de esto. A ver, una losa de nieve mismamente, de cuarzo. Tendría que quedar algo así, ¿vale? En la planta de abajo nos spawnearían bichos. Se supone que nos spawnearían. Porque es la parte de abajo de la slab, ¿vale? Si la ponemos arriba se convierte en un bloque. Y lo que quedaría sería algo así. Esto estaría mal hecho, ¿vale? Esto estaría mal hecho. Lo suyo sería hacer la parte de abajo para que nos spawnen bichos. Y eso, porque como sabéis, o si no lo sabéis, lo vais a saber ahora, los golems de hierro nunca se despawnean. Siempre están aquí. Siempre van a estar aquí y siempre van a estar aquí. No hay más. Eso es la medida defensiva de los pueblos, después de todo. Que no se despawnean y siempre están ahí. ¿Y qué conseguimos con esto? Que cada vez que un slime caiga a la parte de abajo, si se muere por caída, las tolvas lo recogerán, ¿vale? Las tolvas se llevarán nuestros slimes a los cofres que queramos, nuestras bolitas. Y en caso de que el slime sobreviva, pues el golem se encargará de terminar el trabajo. Sencillo, ¿no? A mí me parece bastante sencillo. Por ejemplo, una demostración es, si se cae, ¡pas! Fuera, le mata. A por el siguiente, ese de ahí. ¡Pas! Fuera, mata. Y eso es una pequeña demostración, ¿vale? ¿Qué haríamos con eso? Pues os lo voy a enseñar ahora de un momento, antes de nada. Que viene a ser... Voy a poner un cofre primero. Si no, no hacemos nada. ¿Dónde estáis? Cofre aquí. Voy a apartar un poco de la bola porque no quiero cogerla. Ahí, ¿vale? Y lo suyo sería ahora... Taca. La bola de slime que haría ahí. Si hacemos esto en toda la parte de abajo, viene a ser todo esto. Ahora matamos a... Pongo aquí un par de slimes para que les encargue el señor Golem de matarles, ¿vale? Y así veis cómo funciona. O cómo funcionaría. Esto aquí. Así, más o menos mismamente, para demostraros un poco cómo funciona. La verdad es que me gustaría extenderme más en este tutorial y hacer la granja entera, pero es un poco rollete. Es un poco rollete porque lo importante es que sepáis lo de los spawn chunks. Con que sepáis eso, el resto viene hecho. A ver, ¿dónde están los huevos de slime? Aquí. Vamos a poner el juguete. Vamos a matar al señor... Dame un momentito. Para esto. Vamos a matar a este señor slime de aquí. O vamos a dejarle que caiga... No, vamos a matarle. Fuera, fuera y fuera. Y ahora, el señor golem se pondría a matar a unos pequeñajos. Taca, taca, taca. Me gustaría saber por qué esas no se las han comido. Ah, vale, porque no he puesto. Es así simple, si no hay no se puede llevar, ¿no? Pero si las tiramos, básicamente irían llegando aquí. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Y así es como funcionaría, ¿vale? Luego hay sistemas que podemos utilizar para dividir a los slimes. O simplemente podríamos hacer este hueco, aumentarlo así un poquitín en la pared. Porque ya con el dato de con que sepamos que los slimes van a ir siempre a una esquina, pues ya podemos hacer que siempre vayan a las esquinas. O sea, siempre caigan aquí. No sé si por aquí entrarían los slimes grandotes. Supongo que por aquí más o menos sí, ¿no? Fuera. Abajo. 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 Tú no eres grande. Abajo. A ver, tú, grandote. Tú tienes que ir para allá. No entras, grandullón. Pero más o menos esto ya es a la imaginación. Y como veis es bastante más grande de los bloques necesarios. Así que sería ampliar la caída para que pueda bajar abajo. Pero no tiene más misterio. Sería ir haciendo pruebas o incluso podríamos moverles con agua.
Hay muchísimas más granjas más detalladas que esta, ¿vale? Los ingleses hacen cosas maravillosas, eso ya os lo dejo dicho. Pero bueno, como idea, esto básicamente son zonas en el de spawn. Y como los van a ir cayendo hacia abajo, pues estos irían hasta abajo, llegaríamos nosotros hasta la altura más baja que queramos y spawneamos, yo que sé, uno o dos golems tienen de sobra para matar a todos estos bichos. Vamos a hacer aquí la caída para que caiga. No, tío, no te pongas en medio. Paz. 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 Denme un segundito. Que voy a mirar el nombre, creo que era Okemeko, pero para estar seguros, de mi señor suscriptor, ¿vale? Okemeko, sí, exacto. Okemeko, gracias por la idea de hacer la granja, ¿vale? Y bueno, si queréis hacerme más retillos así, o si queréis que os enseñe el proceso de creación de esta granjilla, de un tipo de granja de estas, pues yo os puedo hacer un vídeo, no sé cómo se llaman, los trabajos estos rápidos en los que se enseña a hacer cosas solo con música y a cámara rápida, pues podría enseñar a hacer uno, ¿vale? En survival o lo que sea. O más sencillo todavía, cuando, si vas a ver mi serie, mi por un puñado de diamantes, mi serie de survival, tarde o temprano tendré que hacer una granja de slimes, ¿vale? Así que si estáis atentos podréis ver cómo se hace una granja de slimes de este tipo e incluso cómo se busca un slime chunk o hacerlo en un pantano, dependiendo de la suerte que tenga yo en mi serie, ¿vale? Pero básicamente eso. Os dejo ahí el Slime Finder, el enlace a la paginilla, que está muy bien la paginilla. También tenéis ahí mismo hay formas de hacer una granja, bastante curiosas, pero no sé, a mí me gustaba más lo de hacer esto, porque es más sencillo, no sé, no hay que poner tantas cosas como ponen en la... En las granjas hay, porque ahí te sueltan el rollo y que si hagas zonas con agua, que vayan cayendo el agua, que pasen por carteles para dividirse y muchísimas cosas raras. Bueno, no son raras, ¿no? Están bien hechas, es una granja automática de slimes, pero al fin y al cabo a mí las granjas automáticas... No es que me traigan mucho, ¿vale? Así que a mí me gustan más así un poco manuales, en las que nosotros bajamos por aquí, vemos qué tal van los slimes, vamos a nuestro cofre y lo único automático que hay es que un señor golem aquí presente, ¿qué tal? Señor golem, ¿qué tal? ¿Bien? Me alegro. Pues un señor golem simplemente se dedica a matar a los slimes y las bolitas que van recogiendo van a nuestros cofres, ¿vale? Eso sería todo, esa sería la granja más básica de slimes que podéis hacer y, pero no por eso la más horrible o lo que sea, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta. Así que bueno, chicos, si os ha servido, ya sabéis, darle a me gusta, favoritos, compartir el vídeo sería de gran ayuda si lo compartís con más gente que no sepa lo que es un chunk slime, por ejemplo, o cosas así, sería de gran ayuda. Y supongo que en la descripción os detallaré un poquitín más la definición de chunk slime y cosillas de esas, para que lo tengáis más sencillo y no tengáis que volver a ver el vídeo 7000 veces. Si tiréis un poquitín de la descripción ya os valdría, ¿vale? Así que bueno, lo dicho, si os ha gustado ya sabéis me gusta, compartirlo, se agradecería, suscribiros si no estáis suscritos, un saludo a todos y adiós.